Aquí estamos en la California Norte y estamos continuando todo lo que es el plan de asfaltado y recuperación de vías públicas, autopistas populares en nuestras comunidades. Esta es la calle París, es una calle importante de mucha movilidad en toda hora, pero sobre todo en las horas pico. Aquí teníamos una calle, bueno, que estaba en muy mal estado, como verán, no solamente el asfaltado, sino la demarcación y la señalización. Y estamos entregando esta obra de calidad, una obra completamente asfaltada, señalizada, demarcada, una inversión de más de 1.150.000 bolívares fuerte, o sea, una inversión importante para de esa manera unirla a todo lo que hemos hecho en cuanto a asfaltado aquí en la California Norte. Casi todas las calles de la California Norte en nuestra gestión se han asfaltado o se han bachado. Es decir, que ha habido una inversión importante en lo que es en materia de movilidad y, por supuesto, al tener mejor movilidad, eso mejora lo que es la seguridad. Desde aquí de la California, en dando otro resultado más a nuestra comunidad, nosotros queremos pronunciarnos y rechazar lo que es la persecución de vía de los poderes públicos de dirigentes ligados a la oposición. En este caso, nuestro amigo, compañero, hermano Richard Mardon. Richard tiene un trabajo social allá en el estado de Aragua de verdad impresionante. Con las uñas, con el apoyo también de la sociedad civil, ha logrado muchísimas cosas, desde ayudas, canchas deportivas, bodegas, inversión social. Cosas que deberían servir como ejemplo para la dirigencia política, entonces ahora lo quieren de una manera baja, de una manera burda, de una manera abusiva, usar los poderes públicos, los corruptos, para perseguir a los que son honestos. Así actúa el fascismo, usan los poderes públicos para intentar perseguir al que piensa distinto, con buscándole excusas, buscándole cualquier tipo de argumentos falsos, mentirosos, para perseguir a aquellos que piensan distinto. Desde aquí nosotros nos pronunciamos por Richard Mardo, no solamente por Richard, por el abuso que quieren desde el alto gobierno usar los poderes públicos para la persecución de la dirigencia política popular que está incorporada y que está trabajando en los barrios para la mejora de las comunidades. Desde aquí nuestro apoyo a Richard, pero sobre todo a todas aquellas personas que están siendo en este momento perseguidas, vilipendiadas, y que se le está abriendo procesos judiciales, porque lo único delito de ellos es seguir trabajando por su cuenta. ¿Qué llamado le haría a los habitantes del municipio Sucre de Caracas con respecto a la situación de Richard Mardo? No, mantenerse muy pendiente, abrir los ojos de lo que está pasando en el país, seguir lo que es la lucha institucional, la lucha constitucional que estamos dando, y por supuesto organizarnos cada vez mejor para en cada proceso electoral que venga demostrar con hechos y con votos que somos una fuerza imparable, que la mayoría del país es gente honesta, que la mayoría del país no comparte esa manera de actuar, y por supuesto que la mayoría del país rechaza y por supuesto no comparte. A todos nuestros vecinos, nuestro compromiso de seguir luchando, de seguir trabajando día a día, dando resultados para tener un Sucre mejor y para que ese tipo de cosas no sigan pasando en nuestro país, que realmente lo que hace es retroceder, lo que hace es por supuesto asumir cada vez más la pobreza, porque al tener instituciones débiles, que sirven es para perseguir y no para dar justicia, lo que se incrementa es la pobreza.